La diputada federal electa, Norma Azucena Rodríguez Zamora, fue privada de su libertad cuando circulaba en compañía de sus colaboradores por la autopista México-Tuxpan, la mañana de este martes. La exregidora de Tihuatlán, se presume, fue raptada por dos sujetos encapuchados que viajaban en un autobora color negro, en el que dieron alcance a la camioneta Honda CRV color café, en la cual circulaba. El C4 local recibió reporte de accidente vehicular en la vía referida, en el kilómetro 117, a la altura del libramiento San Alejo de Jocotal. En el sitio se encontró a un hombre lesionado por bala, identificado como el chofer de la perredista, así como a la secretaria de Rodríguez Zamorano, también lesionada, quienes dieron detalles del rapto. El hombre fue trasladado para recibir atención médica en el Hospital General del Valle de Tulancingo. Se implementó operativo policiaco en la zona, para la búsqueda y localización de la edil del municipio de Tihuatlán, Veracruz. Más información en el blog del Naro.com.